estos son mis 5 mejores porteros de segunda división. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Como siempre, este vídeo patrocinado por OneFootball. Aquí abajo puedes hacerte con la mejor aplicación de fútbol del mercado. Aquí tenés el link. Tienes todo lo que necesitas en la biografía. Corra por ella y vamos con los mejores porteros. A veces no se ven. A veces parece que están ahí, pues apartados del mundo, apartados del panorama futbolístico y muchas veces de los focos. Tienen que actuar muy pocas veces y acertar prácticamente siempre. Y qué poca importancia le damos en ocasiones a los porteros. No te olvides de darle al like y recuerda, esa es mi opinión. Si tienes una opinión diferente a la mía, abajo en comentarios lo debatimos. No van en orden, no es un top 5 que vaya del 1 al 5, sino que son pues variados. Me gustan por igual todos. Tengo que hablar, como no, de Cristian Álvarez, portero del Real Zaragoza. Una auténtica locura, el guardameta argentino salva al Zaragoza día sí y día también. Supongo que los aficionados maños me daréis la razón. Es una pasada, un portero con reflejos, un portero ágil, un portero de palomitas impresionante. A mí me flipa Cristian Álvarez, además, un jugador que dentro del vestuario tiene que ser un peso pesado y en lo personal me alucina. Yo es que le veo jugar, hace paradas antológicas y creo que se merece estar en este top 5 de porteros, como también se merece estar el portero del Real Sporting de Gijón, Diego Mariño. San Diego Mariño, que lleva años y años con paradas antológicas en el Sporting, paradas que han dado partidos, que han dado muchos puntos al conjunto asturiano y sigue demostrando día a día, tanto en lo personal como en lo profesional, que es un grandísimo guardameta. Además, un hombre que hace vestuario, un capitán y un tío que siempre está ahí cuando hay que dar la cara en rueda de prensa, cuando hay que salir al paso y cuando todo pinta negro, cuando pinta pastos, pero también cuando pinta bien, porque la verdad es que es un hombre fundamental ahora mismo en el cuadro de José Alberto López. Brutal. Seguimos con grandes porteros y también con porteros que vistieron la rojiblanca, que vistieron la elástica sportinguista. Alberto García, actual guardameta del Rayo Vallecano, para mí también se merece estar en este top 5 de porteros porque es un guardameta brutal, o sea, a mí me encanta. Lo único, la pega que le pongo es a la hora de salir de su portería. Parece que a veces le va a caer el larguero encima de la cabeza, pero bueno, eso pasa a veces con los porteros. Es la única pega que yo pondría a Alberto García, que me parece también uno de los mejores de la categoría, que es también capitán, que es un hombre de vestuario y que también cuando hay que dar la cara, que es muy importante, ¿eh?, cuando eres futbolista y cuando las cosas van mal, el que sale a dar la cara, el que siempre está ahí, el capitán, para mí también cuenta en este top 5 mejores porteros. Alberto, el Chopo Alberto, top. En cuarto lugar nos vamos a Albacete. Tomeu Nadal, otro de los grandes arqueros de la categoría que lo ha demostrado en estos últimos años en el conjunto manchego. Ha hecho paradas absolutamente descomunales y si no, os tenéis que ver los resúmenes de por ahí de la liga, highlights, Tomeu Nadal, tal, no sé qué, lo que queráis, pero ya veréis qué paradones. A mí me encanta y creo que merecía estar en este top 5 como lo merecen todos los que están dentro, porque este es el canal de la liga Smart Bank. Suscríbete, dale al like, comparte. Y seguimos, grande Tomeu Nadal, porterazo, flipante, aplausos aquí. Por último, pero no menos importante, ya sabéis que no va en orden, el portero del Cádiz, Cifuentes. ¿Cuántos años va a seguir parando este hombre? El portero más veterano de la categoría, un auténtico seguro de vida para el conjunto de Álvaro Cervera, un hombre que dentro del vestuario también es importantísimo. Ya sabéis, os lo recalco, le doy mucha importancia al valor que tiene el futbolista dentro del club. En este caso los 5 creo que tienen un valor añadido, que es el de ser capitanes o ser muy importantes, baluartes, piezas clave dentro de sus proyectos. Y en este caso Cifuentes, en este Cádiz que está arrollando en segunda división, es brutal. Me gusta mucho también Cifuentes. Este es mi top 5, repito, opinión personal, opinión de para adentro, subjetividad. Si tú tienes otra opinión diferente a la mía, déjame aquí abajo tu top 5 de mejores porteros en la liga Smart Bank. Déjame por ejemplo Lucas Zidane, que también me gusta mucho del Racing, aunque le llevan palos por ser hijo de quien es, yo creo, más que otra cosa. Lucas Zidane, porterazo también, le metemos ahí 5 más 1 si queréis. Así que nada, aquí abajo comentad vuestro top 5 porteros o vuestro portero favorito. Suscribíos, dadle a like y compartid este vídeo con amigos, que es importante también. El canal de la Liga Smart Bank. Vamos a disfrutar este año, si no lo estamos haciendo ya, porque es impresionante. Nos vemos, gracias por estar ahí. Chao.